más UT que UT. Estos audífonos como pasan calor. Sí, sí, los puedes quitar y ponlos aquí para acá. ¿Así me escucho? Sí. Yo ahora sí que no hablo con los oídos. Tienes toda la razón, no hablo con los oídos. Arrancamos con este match. Este match, ¿cómo ves este match entre ahí y este match está? Creo que es muy poco usual de ver. Sí, es muy poco usual de ver. Ahorita escuché a Mane decir que estaba muy culero para Ike. La verdad, no estoy muy seguro de por qué Ike. Yo lo siento que tiene un muy buen rango. Sabes el rango, pero yo creo que es la verdad. Le dan paso a este de hacerle combos muy cerdos, incluso sacarlo de orilla. Sabemos que Ike tiene esa deficiencia en la operación. Recuperación vertical y esta es lo opuesto. Y más en esos escenarios. Sí, de hecho, bueno, ahorita vemos cómo este juego se está yendo relativamente parejo, pero podemos ver cómo conecta muchísimos combos de 70. Conecta muchos sprints de forward airs. Podemos ver que juegan muchísimo a Neutral Game en este juego en particular. Sí, de hecho están todos bastante pacientes. Sí, bastante pacientes, se ve mucho full, se ve mucho tratar de formar el control territorial. Podemos ver la cámara está tomando muchísima ventaja de una. Sí. Este defensa entonces ya lo sé seguro, agarrando la plataforma. Pero todavía no es suficiente para poder posicionar a Man y intercambiar ese control. Podemos ver que Pentax está en muchísimas posiciones de Edgar, sin embargo las ha sabido dominar con mucha paciencia, no ha podido sacar el top Man. Vemos una vez más una excepción de Edgar. Como comento, respuestas muy inteligentes al respecto. Y toma la primera stop. Sí. No sé si fue 50-50, pero se vio muy true. Sí, se vio bastante true. De parte de este, hay un trago a forward que sabemos que puede conectar tanto forward como el up. Que los dos tienen un knockback estúpidamente alto. De hecho, estamos viendo un juego muy inteligente de Man. Está jugando de manera muy vertical cuando este Pentax está entrando de manera muy horizontal, el daño que está sacando es de puros aéreos. Espera la entrada y órale. ¿Lo condiciona? ¿No? ¿Si regresa de manera segura? Entonces está teniendo un control de letra. Sin embargo, ahí cede por un hard reef. Exactamente. Y este Pentax está quitando, queriendo quitar el slot de manera rápida para que se nos vaya este juego más equilibrado. Pero Mane teniendo la paciencia y de alguna manera la presión. Mane dice, yo por qué voy si yo voy ganando, no pasa nada, aquí me quedo. De aquí soy, sigo 3 minutos. Aquí te espero. No todo el tiempo del mundo, pero yo sí. Exacto, aquí me espero, mira, yo no voy. Este Penta está buscando. Uy. Podemos hacer un movimiento desesperado, es Mane, entré con unos pussies, pero... Pero se nos va debido a unos pocos píxeles de distancia. En el que Penta se aprovechó para estarlo con esa exquisita. Ya sabemos que es más para la gente que tiene Waltz. Podemos ver que el juego cobra de nuevo un poquito de movilidad dentro de Neutral Game. Sin embargo, sueltan golpes en posiciones extremadamente seguras. Para lo que ya hace rato, como digo, es un juego muy inteligente de manera muy vertical. Sí, de hecho, estamos viendo todavía paciente, a pesar de que el porcentaje alto de este defensa que está desesperando, usualmente tal vez se esperaría. Está jugando bastante. Y intentando regresar, se nos va. Esa recuperación está un poco complicada. Sí, estaba ya muy empinado. Está muy traicionera. En cualquier momento con un desliz se nos va. ¿Qué? ¿Eh? ¿En español qué? No sé. Ay, Lele. Este man se nos va. Se nos fue. ¡Uy! Y un inicio rápido.
rapidísimo por parte de Ventax, conectando todos los strings que conectó con tan solo un upper. Con solamente un upper fue necesario para quitarle el manera con ese cero, tío, nos vale de nuevo. Sí, Ventax dice, a mí no vale verga haber perdido el primer juego, toma. Toma. Ahí está tu paciencia, muchacho. Así que quieres volver a mandar a Smashville. Y ahora dice, ahora yo te quiero, a mí me vale más. Este juego de Brasil tiene todo el tiempo del mundo. Y no me hace nada, literalmente. Por Dios. Ni mandar dos besos, nada. O sea, le va ganando en la stock, aparte que ya le quitó una. Este juego puede ser cualquiera, pero vemos esta gran caja de parte de este. Y podemos ver el juego de venta que es bastante evolucionado porque ya está jugando más vertical, mira. Lo que comentamos justamente lo cambió, lo invirtió y lo está tomando bastante a favor. Sí, lo está tomando bastante ventaja el juego vertical, ya se dio cuenta que lo está tomando horizontal. Uy. Nos espanta este defense con ese OP bastante pegado a la orilla. Pero creo que ya lo lleva bastante dominado, ese cancel que tiene. Uy, intenta cañonazo. Lo aprovecha este Mane con un throw. Y bueno, si esta fuera la primera stock, podríamos decir que tenemos un juego empatado. Uy, se nos va. Puedo hacer un two stock por parte de Ventax. Nadie se lo esperaba. Nosotros apenas estamos iniciando, arrancando el segundo juego. Y Ventax ya había eliminado el primer stock de Mane. ¡Chale! Gracias, vamos. Gracias a Smash Bros. Sí, nos vamos a ver qué tal pinta el siguiente juego. Creo que todo depende de la paciencia de estos jugadores, de que sean creativos, de que se les ocurra que hagan la magia. Podemos ver que nos vamos a Atlanta City, donde pues ya tenemos una plataforma que hoy dos posibles. Eso nos dice que es un escenario que nos puede beneficiar en el juego vertical, soltando sus cabezas que pueden correr de los dos sus pies que están tapando. Sí. De hecho, es una de las elecciones que yo creo que bastante difícil de parte de Mane, ya que sabemos que Tamazin tiene un techo bastante bajo para parte de los demás Spaces. Y él va a la tata muy rápida desde arriba de manera vertical. Muy buen juego de juggling de Mane. Podemos ver que realmente se nota una diferencia en este momento en los porcentajes. A pesar de ser así, siempre corremos un máximo de daño. Hay que esperar que pega bien fuerte. Que pega muy fuerte y que de hecho ya está en porcentaje de que tal vez un upper o forward en la orilla lo mate, sea suficiente. estos mens les vale madres, dice yo me voy a quedar aquí haciendo mis tonterías, no pasa nada. Eso es cuando nos referimos que Mane es más LFT que UT. Este meme. Siendo que nos lucharon en la cruz pasada. Y esperando que tuviera la misma respuesta educada a Ventax, pero pues no se dio. Uy, se nos va. Regresa. Milagrosamente. Sin embargo, con todo esto, pues logró equiparar un poquito el porcentaje. No, ya se fue. No puede ser. No tan rápido. Ya tenemos un avanzado. Gracias a los slams. Le conecta el 50-50 y se lo lleva relativamente rápido. Ventax quiere aprovechar esta situación para llevárselo por fuera de la tarjeta rápida. Vemos ahí que está relativamente gordo. Está muy gordo. Para llevar tan temprano. Sí, de hecho, un back-row todavía no es suficiente tal vez para matarlo, pero sí para condicionarlo en la situación del Edgeguard y de Edgeguard. Entonces, si ese Ventax tiene control en el juego horizontal, yo creo que sacarías esto rápido. Pero lo vemos en dificultad, se nos va a ir. Se va rapidísimo. Se va rapidísimo. Este juego es de cualquiera. Ok, este juego estamos tornándose de manera rara. Hay un botón check en medio de la partida. Pero dice, no hay pedo, somos compas, vamos a hacer otro check. Aprovechan para quitarse un poquito la presión. Vemos un grab. Estamos en posición de Edgeguard, cuidado allí. Podemos ver una recuperación agresiva por parte de Ventax, algo que no habíamos visto más tarde. Por supuesto, otro compresa a Mane. Podemos ver mucho que nadie se debe cargar. Conecta un dash attack con los quiere llevar, sin embargo,
esos frames de intensidad nos permiten que no pase nada. ¡Uy! ¿De nuevo ese? ¿Cómo? ¿True? ¿Mane, eso es true? Vaya, eso es true. Entonces, no estamos equivocados, amigo Ramos. Mane, llevándose este set, 2-1, con ese como true que mató de forma muy fea a Fentax.